Hemos ya visto el trayecto de la escolta del Heroico Colegio Militar a través de este Salón Embajadores. Decíamos el trayecto que precisamente en unos momentos más, ya justamente en estos momentos podemos ver al presidente de la República acompañado de su señora esposa cruzar los salones azul, verde, morado, después este Salón Embajadores con la presencia de invitados, por supuesto, y después pasar al Salón de Recepciones. Y no solo invitados como su propio gabinete que lo acompañan esta noche, sino también embajadores de otras partes del mundo, invitados especiales, que esta noche es el primer 15 de septiembre del presidente Peña Nieto. Hace unos instantes pasaron sus hijos, sí, poco antes de... Estamos viendo así apenas... De que apareciera la bandera e iniciáramos la transmisión. Exactamente, acaba de pasar el señor presidente junto con su esposa a un par de metros de nosotros. Ahora cruza las puertas del Salón de Recepciones, donde se dará esta... como parte de esta ceremonia, la entrega de la bandera de la escolta del Colegio Militar, para que después el presidente de la República salga ya al balcón principal de este Palacio Nacional y haga sonar la campana de Dolores. Sí, por cierto, recordando anécdotas de lo que se ha vivido a través de la época de la historia moderna de México. Sí. Hubo una ocasión en la que la campana de Dolores no sonó, fue en 1950, se rompió el badajo, estaba en aquel entonces el presidente Miguel Alemán. Presidente Alemán, sí, y no pudo hacer sonar la campana. No, nada más parecía que sí, pero no sonó. Bueno, en fin, ya va a aparecer el presidente en el... Ya apareció y ya la gente lo recibe. Enrique Peña Nieto en su primer grito de independencia. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Galeana y Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!